buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque ve nada más dónde estamos, ve nada más. Estamos en el aeropuerto internacional de Cancún, aquí donde llegan todos los muchachos a cumplir sus sueños más recónditos. Chavos, como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, les traemos más opciones de hospedaje barato, súper seguro, y es para aquellos que quieren invertir más en conocer lugares y ahorrar en hospedaje. Y pues sí, efectivamente les traemos las opciones, las mejores opciones. Ya saben que por ahí nuestro amigo Humber de Tanar Renta de Casitas tiene todas las opciones del mundo mundial en Cancún, en Riviera Maya y en todos los lugares que ustedes quieran. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana, yo soy Damián, y tenemos un muchachito que está muy bonito, que el día de hoy no vino porque está en la escuela, que se llama Matías. Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de videos, saben, para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se los chamaquen en el intento. Así es de que no se diga más y ¡venganza! Chavos, y pues sí, efectivamente, otra de las opciones que tiene acá nuestro amigo Humber, ya saben, ya lo conocen, él es el chido de la película. Tiene un montón de opciones en Cancún, en Riviera Maya y ¿dónde más, Humber? Tenemos aquí en Playa del Carmen bastantes opciones y en Cancún. Y esta es una de las opciones que ya tiene también disponible. Está aquí a una cuadrita de la Quinta Avenida y a 10 minutos de la playa, pero caminando. Pero ustedes no se van a ir caminando. Si se van corriendo, yo creo en 5 llegan. Sí, exactamente. Pero ustedes no se van a ir caminando porque ya saben que todas las opciones que tiene nuestro amigo Humber en Tanar Renta de Casitas tienen auto incluido. Autos, camionetas, vans, peceras, trailers, lo que helicópteros, lo que ocupen. OVNI. Esta opción es una opción muy querida, muy, muy solicitada. Como comentas, la cercanía a la Quinta Avenida es una cosa que la gente pide. Les encanta irse a echar sus chelas ahí a la Quinta, bien cerquitita. O sea que la poli no se los va a llevar ni nada, ¿verdad? Nada, nada, no va a pasar eso. No se arriesgue a andar manejando y bebiendo. Chavos, y pues esta opción la verdad que está muy, muy completa. Es un pequeño departamento que tiene sala, tiene comedor, tiene su cocina equipada, tiene ahí su estufa por aquellos que quieran cocinar. Es muy raro que uno venga a cocinar cuando viene de vacaciones, pero bueno, así que el desayunito rápido o la cenita, pues aquí pueden prepararla. Obviamente tiene lo básico para que ustedes puedan comer. Cuenta con 2 habitaciones, cada una de ellas tiene su baño propio, que eso la verdad siempre, bueno, a nosotros nos gusta cuando vamos a este tipo de lugares, que cada quien tenga su baño y no estarnos peleando en la mañana que quién se baña primero. Tienen 2 y medio baños, un medio baño afuera para cuando están aquí como que en la salita, y en su cuarto cada quien su baño. Es una opción para 6 personas y la verdad está súper cómoda. Otro plus que tiene este lugar es que tiene en la parte de atrás como un pequeño patio o terraza, como quieran llamarlo, en donde pueden armarse hasta la carnita asada. Otra ventaja que tenemos aquí en este hospedaje, pues bueno, como todo mundo necesitamos el internet. Obviamente tiene internet, tiene televisión. En sus recámaras tiene en la principal una cama queen size y en la otra habitación tiene 2 camas matrimoniales, o sea que caben hasta 6 personas aquí en este departamento. Ah, ya si viene ahí algún chiquitín o algo que se les pegó el sobrino o algo, en el sillón lo pueden acostar, también puede caber. También en este edificio hay muchas áreas comunes como alberca, pero ahorita vamos a verlas. Chavos, una de las áreas comunes que tiene este lugar es esta área que es más como para los niños. Bueno, de hecho sí es para los niños. Como pueden ver a mis espaldas están los jueguitos donde pueden ahí los niños pasar un rato, y de este lado tenemos la alberca. Es una alberca pequeñita, o sea, tiene poca profundidad para que aquí puedan nadar los niños. Sí, de 60 centímetros nada más. Entonces aquí no hay problema de que se vayan a ahogar, les vaya a pasar algo o así. Esto está muy chido. Para este calorón que hace aquí, uf, sí se antoja un montón. Chavos, y pues vean nada más, ¿eh? Este lugar, este es un área común. Tiene un gimnasio donde no viene nadie. Entonces, si hay alguien que sea como medio fitness, pues puede venir y echarse unos 2-3 ejercicios por acá. No, necesita hacer fitness completo para venir en vacaciones a hacer ejercicio. Sí, exactamente. Entonces, ténganlo por seguro de que los muchachos fitness, aquí no les va a faltar su rutina de ejercicio. Chavos, y pues algo muy padre es que también cuenta con elevador, porque luego eso de subir escaleras con maletas o cuando ya uno viene medio mareado, pues no está tan padre. Entonces, pues, para que no se preocupen por eso. Y cabe destacar que en este edificio tenemos departamentos tanto en planta baja, tercer piso y en quinto piso. Y obviamente, pues como dijo Adriana, tiene su elevador para que no suban escaleras. Sí, entonces las personas o los muchachos que no quieran escaleras, pues esto es una muy buena opción con elevador. Chavos, y pues efectivamente vean nada más dónde estamos, ¿eh? ¿Qué tal? Esta es una de las áreas yo creo que más chidas de este lugar, porque es una terracita súper cute. En este lugar van a encontrar, para aquellos que digan, yo tengo ganas de una carnita asada, alberquita, descansar, relajarme, pues aquí pueden hacerlo. Hay un área donde hay mesitas y todo, y hay un asador así súper gigante en donde ustedes pueden preparar esa carnita asada. Y la alberca tiene algo especial. Le decía yo a mi baby, no necesitan irse hasta el Hotel Xcaret para vivir esa experiencia. Tiene una parte que es como de cristal en donde pueden tomarse fotos muy padre. Ustedes pueden estar en la sombra, si ustedes son como yo que no les gusta estar como mucho en el sol, sombrita, alberquita y todo eso. Y esa es la parte que les decía la baby, ¿eh? ¿Qué tal? Se
pueden hacer así aquí unas fotitos tipo Hotel Xcaret con la alberca de cristal. Está muy chido. Hay muchos camastritos. La verdad, esta zona está como muy, muy a gustito. Y sabes, pues algo también muy chido. Pues aquí hay bañitos, ya saben, hay regaderas antes de meterse a la alberquita. Hay otra zona donde está una tarja, una barrita ahí. Ustedes pueden, no sé, traerse sus aguachiles, sus ceviches y todo eso. Y vean nada más lo que encontramos por acá, por este lado. Un jacuzzi súper, súper chido. Vean, ¿qué tal? Chavos, algo importante, este tipo de amenidades no tienen que reservar ni nada. Si ustedes llegan y está solo, lo pueden tomar. Entonces, imagínense nada más aquí una cenita, algo muy chido, un vinito, no sé, algo por el estilo, con este calor. De hecho, el agua está calentita, no se antoja tanto así, pero cuando ya está así como que de nochecita o así, sí se antoja. Chavos, y pues algo muy chido, vean nada más, ¿qué tal? Humber vende lavadoras, ¿qué tal? ¿A cómo? Pásele, pásele, llévele, llévele. Lavadora, secadora, de todo. No, una ventaja que tenemos aquí en este alojamiento es que tiene su centro de lavado. Puede llegar a su casa de vuelta ya con la ropa limpia, ya no va a tener que llegar lavando. Entonces, ya saben, nada más tráiganse acá su jaboncito. Aquí hay lavadoras, hay secadoras. ¿De una vez, no? ¿O qué? Claro que sí. Y pues ya saben, como nuestro amigo Humber les incluye el auto, cada uno tiene su parking, o sea, su lugar de estacionamiento. Y la verdad, eso está bien padre porque así ya no se preocupan de que dónde lo voy a dejar en la calle o no sé qué y así. Ustedes llegan directito, lo estacionan en su lugar sin preocupaciones. Y vámonos recio. Y vámonos recio. Chavos, y pues algo muy chido también, ya saben, lo que caracteriza también a nuestro amigo Humber es la parte de la seguridad. Y aquí pensamos mucho en eso. En este edificio cuenta con seguridad 24 horas. Todo el tiempo hay una persona ahí en la entrada. Solamente entran al edificio la gente que está hospedada aquí. Y eso también está en todas las propiedades que tú tienes, ¿verdad? Es correcto. Todas las propiedades que tenemos tienen seguridad 24 horas, su casete de vigilancia, para que se sientan ustedes seguros de con su familia. Chavos, y pues sí, efectivamente, vean nada más, vean nada más. Allá donde está el camión, que son 100 metros, 200 metros, no sé, allá donde se ve el muchacho caminando, nuestro amigo Humber tiene esta también increíble opción. Estamos aquí en la primera, despuesito de la primera, entonces estamos bien cerquita de la playa y aquí tiene otra opción de hospedaje que está súper bien. Chavos, y pues ahorita estamos en la primera habitación. Como pueden ver, yo ahorita estoy en el baño. Esta habitación tiene un baño completo. Saliendo del baño van a encontrar el closet para guardar su ropa. En esta habitación van a encontrar dos camas queen size. Esta habitación también cuenta con, por supuesto, aire acondicionado, que no puede faltar, y también una televisión. Chavos, y pues vean, ya llegamos aquí a la salita. Saliendo de la recámara está la salita con la cocinita. Este departamento completamente equipado. Aquí tenemos dos camas tamaño queen size, una cama king size y un sofá cama tamaño king size. O sea que aquí podemos meter cómodamente hasta 8 personas. Tiene dos baños completos. Como dijo Adriana, que no estén ahí haciendo fila a la hora del baño. Sí, porque eso es bien importante, ¿verdad, baby? Para las muchachas. Ya nos han pasado, sobre todo las mujeres, que nos tardamos un poquito más. O sea, así de uno de mujeres y uno de hombres. Chavos, y pues vean, este es el otro baño. Aquí está el otro baño ya directamente. Y este no está en la habitación. Caminan solamente unos pasitos para llegar al baño. Exactamente. Entonces ya tienen acá la otra habitación, tamaño king size, súper gigante. Y lo más importante también, con su aire acondicionado y su closet súper gigantesco. Y la televisión, eso también es importante. Sí, luego, también es importante. Ya uno llega cansado y nomás para poner una película para dormir, para ver los títulos y ya luego lo dormir. Chavos, y pues igual, esta opción también tiene elevador. ¡Adiós! No, se nos fue. Ahí se quedó. También tiene elevador para que aquellas personas que tienen dificultad para caminar, con todo, ¿verdad? O que tienen flojera de subir escaleras, pues aquí está el elevador. Chavos, y pues ya nada más, vean nada más que se ve ahí al fondo. Ahí al fondo se ve, señoras y señores, el mar del Caribe. Y muy allá en el fondo también se ve Cozumel. O sea, que alcanzamos a ver desde aquí Cozumel también. La verdad, la vista es bonita. Podemos alcanzar a ver un poquito el mar. Ahorita estamos en la planta alta del edificio. Tienen una alberca súper chida, entonces ustedes pueden acá hacer igual la carnita asada y todo ese show, descansar y pues no sé, pasar un día súper a gusto en este lugar. Chavos, y pues también hay una increíble opción, este lugar tiene un restaurante, imagínense nada más. Aquí dentro de las amenidades que tenemos está ese restaurante que comentas, con precios accesibles. Algo súper padre es que pueden llevarte el servicio a la habitación en la mañanita, bien crudo, unos chilaquiles, algo, te lo llevan. Aunque no estés crudo, te pueden llevar todo. Con
mucha hambre, primero, muy importante, con hambre. ¿Y qué tal los precios? La neta, están muy accesibles. Aquí, como pueden ver en la carta, están muy accesibles los precios al alcance de todo. Entonces, ya saben, chavos, esta es también otra increíble opción con restaurante incluido, ¿eh? ¿Qué tal? Nuestro amigo Humber ya está en el futuro, ya está en el 2030, ¿eh? ¿Qué tal? Rentando casitas baratas con auto incluido y con restaurante incluido también. Es correcto, ¿no? Cuando van por la leche, yo ya traigo el queso. ¡Vamos! ¿Eh? ¿Qué tal? Esa frase no me la sabía. ¿Que no era de invierte en hospedaje? ¿O cómo? No, esa es otra. Ahorra en hospedaje e invierte en conocer. También siempre cambia todas las frases. Otra cosa importante es que ese restaurante también tiene otra piscina. O sea, que aparte de la que está aquí en esta área común, está la del restaurante, así que tienen esas dos opciones para meterse al alberca. Chavos, y pues vean, ¿eh? ¿Qué tal? Allá se ve en el fondo la playita y este es el área como el rooftop. En la nochecita se ponen esas lucecitas, ya saben que son las de moda, las vintage y todo eso. Entonces aquí para una cena romántica está súper chido. Vean, hay mesitas donde ustedes pueden pedir cosas del restaurante y pues se la pueden tomar aquí con el sunset. Y nos dijo nuestro amigo Humber que esto en la noche es una fogatita. Hay una reunión, una lunada acá con las cheves y todo el show. O con bombones, un cafecito o algo así también. Para aquellos que no tomen. Chavos, y pues igual que la otra opción, este lugar también cuenta con su estacionamiento techado. Luego ya ven que andar aquí en la playa y dejar su coche en el sol, pues no está tan chido. Entonces aquí llegan, se estacionan y sin ningún problema. Y eso siempre es como súper importante, creo yo, para no estar batallando con eso del estacionamiento. Es correcto, son paquetes de hospedaje con auto incluido. Chavos, y pues vean nada más, vean nada más que se ve ahí al fondo. De verdad, no sé qué significa esto, pero nuestro amigo Humber también tiene esta increíble opción. Así a 10 metros de el Cocobongo Show y Disco. Sí, eso está muy padre, la verdad, porque para aquellas personas que vengan con el plan de irse de fiesta al Cocobongo, pues les queda a unos pasos. O también es importante para aquellas personas que vienen y van a tomar muchos tours. Ese es un punto de encuentro para los tours. Entonces, nada de andar corriendo así hasta bien lejos o algo. Nada más salen, corren a la esquina y ya llegaron a su punto de encuentro. Es correcto. Así que cuando nos escriban, no olviden decirle a nuestros tanagentes, así como los chavagentes, los tanagentes, que le manden el menú de tours, porque así como dijo Damián, ya les manejamos el paquete de hospedaje, auto y tour. No batalle más. Chavos, y pues vean nada más, ¿eh? ¿Qué tal? Esa opción también tiene una alberquita, entonces aquí está súper a gusto, súper tranquilo. De hecho, este lugar como que se escucha, no se escucha nada, ¿verdad? No, de hecho entras y nada más se escucha una fuentecita que tienen en la entrada, así como bien relajante todo. Y luego pues no hay gente, entonces pueden aprovechar un día, quedarse aquí, estar en la alberquita. La alberca está dividida como en área. De hecho, hablo así como quedito porque siento como que voy a despertar a alguien, no sé. Está un área así como para los niños, o sea, está como dividido. Esa área está más pequeña, o sea, tiene menos profundidad, y acá de este lado ya tiene más profundidad, entonces pues es para toda la familia. Sí. Aquí en este departamento tenemos la opción ya sea de una o de dos habitaciones. Puede entrar hasta una familia de 5 personas, 6 personas ya cuando vienen con los chiquitines. Como vieron, tiene su cajón de estacionamiento, así que no van a batallar el hecho de que esté aquí lleno de parquímetros en esta zona del centro de Playa del Carmen. Aquí no van a batallar porque tiene su cajón de estacionamiento inmediatamente. Como todo nuestro departamento está equipado con televisión, internet, aires acondicionados, cocina. Tiene de hecho 2 baños completos. Algo muy, muy, muy padre que a mí me encanta de este lugar es que tiene su terracita privada. Una alberca pequeñita para ustedes nada más. Nadie más va a entrar a esa área. Así que eso está de lujo, ¿eh? Chavos, y pues vean nada más, ¿eh? Este es un acceso. Hay 2 accesos y este es uno de ellos. Vean nada más. Vamos a entrar por aquí para llegar al área que nos dijo nuestro amigo Humber. Vean nada más, ¿eh? ¿Qué tal? Aquí se puede hacer la carnita y se puede hacer todo lo que ustedes quieran en este lugar. Esto es totalmente privado. Nadie tiene acceso aquí más que ustedes, los huéspedes. Chavos, y pues ya saben, nuestro amigo Humber también tiene opciones en Playa Car. La zona de Playa Car es una zona muy chida, es como muy exclusiva, ¿no? Y pues tiene esta increíble opción que está súper grande. Es de 2 pisos, está muy chido, está muy grande y tiene una alberca súper privada. De hecho, también es de 3 pisos. Ah, ¿de 3 pisos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Es un edificio esto o qué? Y está muy, muy padre, muy cómoda, como dices, en Playa Car. Una zona muy exclusiva, muy segura. Lo mejor de todo, lo que todo mundo viene aquí, muy cerca de la playa. Aquí caminando alrededor de 5 minutos está el acceso a la playa, un acceso libre. Esta casa tiene 3 habitaciones, tiene 2 y medio baños. ¿13 habitaciones? 3. Ah, 3 habitaciones. Yo dije, ¿qué? ¿Es una mansión esto? 2 baños y medio. En las 2 habitaciones secundarias tiene 2 camas individuales en cada habitación, o sea que son 4 individuales. Y tiene una cama king size en la habitación principal. Se pueden meter hasta 8 personas en esta villa. Tienes opciones hasta de 2 personas, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí, tenemos opciones. Ahí pueden checar en los videitos que están aquí de los chavos. Ahí tenemos otras opciones que salen de 2 personas. Ahí a 50 metros de la Quinta Avenida. Tenemos un montón de opciones. Métanse a nuestra página de renta de casitas para que puedan checar todas las opciones. Chavos, y pues vean, ¿eh? ¿Qué tal? Lo más chido también
también es de que este lugar, salen ustedes de la casita y llegan aquí a este lugar, a la alberquita. Qué chido se ve aquí. Y luego también vean nada más, ahí hay un área de asador, de mesitas, todo eso, las cervecitas. Y también lo chido aquí es de que vean, no se escucha nada tampoco. O sea, se escucha la paz, la tranquilidad, el relax. Yo creo que este lugar sí está súper chido. Chavos, y pues ya saben, estas opciones las tiene nuestro amigo Umber. Estas y muchas más tiene nuestro amigo Umber. Ya saben, todas equipadas con internet, televisión, aire acondicionado y sobre todo lo más chido, auto incluido. Lo más chido es también que lo pueden pagar poco a poco. No es necesario que den así como que todo. O sea, solamente el 10% de anticipo. Sí, es correcto. Para reservar únicamente el 10%. El resto se paga su llegada. O como dice Damián, también pueden irle echando ahí quincena tras quincena para que no se lo gaste. Entonces ya saben, les vamos a dejar aquí en la cajita de información todos los datos de Humberto, de la página de Facebook, de Instagram, para que lo sigan y chequen todas las promociones que saca. Y pues para que manden mensajito para cotizar sus próximas vacaciones. Sí, ya saben, que díganle que vienen de parte de nosotros para que les dé ahí un descuento adicional. Chavos, y pues la pregunta más importante, Humber, ¿desde qué precio tienes todas estas cosas? Tenemos opciones muy económicas, precios de desde 1950 pesos por noche. Por ejemplo, que es una promoción que tenemos ahorita para el mes de septiembre y octubre, 1950 pesos por noche es el precio normal. Pero si ustedes hablan y mencionan, nos escriben y le ponen ahí, vimos con los Chavos Vlog, le vamos a dar un precio de 1000. Este es un ejemplo de un departamento en un condominio privado, igual también con su alberquita ahí en el condominio, cajón de estacionamiento, completamente equipado. Eso, paquete con auto para máximo 5 personas. Y así hay muchas, muchas más promociones que también las pueden ver ahí en nuestra página de Instagram y Facebook. Sí, entonces ya saben, chavos, venir a Cancún, venir a la Riviera Maya, recorrerla, no es caro, solamente es cuestión de que se organicen y renten acá con nuestro amigo Humber. Muchas gracias por haber visto este video, los queremos un chingo y namasté, los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado este video, que les haya servido. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse acá abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye. Bye.